El alcalde de San Bartolomé, Alexis Tejera Terció, en el debate de Café de Periodistas sobre la polémica originada en torno a si se debe soterrar la actual carretera del aeropuerto a su paso por Playa Honda o circunvalar con una nueva vía la zona industrial y comercial de esta localidad. Los técnicos del Gobierno de Canarias consideran la opción de circunvalar como la más adecuada. Lo que han dicho los técnicos es que técnicamente la entrada a ese túnel es desproporcionada y no va a solucionar realmente el problema. Eso es lo que han dicho los técnicos con sus informes, ¿de acuerdo? Y eso es en lo que nosotros nos tenemos que basar. Yo lo que no voy a hacer es, por una cuestión de propaganda o por una cuestión de imagen, el hecho de oponerme a este tipo de cuestiones y parar una inversión que es necesaria para el municipio y para la isla de Lanzarote. El alcalde es más partidario del soterramiento por aquello de no consumir más territorio con asfalto, pero cree que lo principal es que se apueste por el proyecto más viable y factible, porque se necesita desarrollar la zona industrial, porque es la única actividad que genera dinero para las arcas municipales. Por lo tanto, estamos bloqueados. Claro. Y por lo tanto, lo que hace falta es caminar, trabajar, que es lo que estamos haciendo. Por eso, insisto, en que es tan importante el hecho, lo fundamental es que esa carretera se haga soterrada o circunvalada, que decidan los técnicos como buenamente puedan poder seguir desarrollando esto. Además, por una cuestión también básica, la única fuente de ingresos que tiene San Bartolomé para desarrollar el proyecto social que queremos, que es un proyecto social muy fuerte, queremos ser referente regional en materia social, solo puede venir de la zona industrial, somos pobres como ratas. Por otro lado, Alexis Tejera sigue apostando por el circuito de ciclocalles. Si una bicicleta va delante de usted e ir a los máximos 30 kilómetros por hora que marca la ley de tráfico recientemente reformada, ¿de acuerdo? Y ante eso se puede plantear, oye, ¿y cuál es la alternativa? Bueno, pues la alternativa para conectar los municipios de Arrecife y de Tías es un carril bici. Ese carril bici, se está redactando el proyecto, irá por toda la parte alta, por toda la jardinera que hay paralela a la circunvalación, que es bastante ancha. De paso reformaremos todo ese frente de Playa Honda y conectaremos de una forma segura, cómoda, con un carril bici de verdad, pasando por el parque urbano que ahora próximamente se licitará, hasta conectar los dos municipios. El alcalde valoró muy positivas las reuniones vecinales vía telemáticas para escuchar de primera mano las inquietudes de los ciudadanos y poder dar a conocer los proyectos y actuaciones de futuro.